Me vi yo tomando un cafecito. Un saludo. Entonces, recordamos que la clase pasada hablamos de esto, de género dramático, y que lo más importante que tenía aquí es la función operativa. ¿Por qué? Porque hay diálogo. De eso trata nuestra querida función operativa, el diálogo que existe dentro del género dramático. ¿Por qué está este diálogo? Porque a través de estos diálogos es cómo se desarrolla la acción. ¿Cómo vamos a saber nosotros si un personaje está peleado con otro? Nadie nos cuenta eso, ¿cierto? Nosotros lo observamos, nosotros lo podemos leer, lo vemos en los diálogos. No hay nadie que nos dice, Juanito está enojado con Pedrito, sino que vemos el diálogo de Juanito que le dice, ¿sabes qué, Pedrito? Ándate a la punta del cerro. ¿Ya? Lo vemos en el diálogo, está claro. Eso es lo principal del género dramático. Siempre que se pregunte, característica principal, género dramático, tenemos diálogos. Eso es lo que a nosotros, como lectores, nos permite distinguirlo de cualquier otro género. Ahora, dentro de estas cosas que estamos recordando, dijimos que habían dos dimensiones centrales, texto dramático y puesta en escena, que vendría a ser todo lo que vemos nosotros en el teatro. Primero, texto dramático, tenemos todo lo escrito, tenemos todo lo que propone el dramaturgo, que sería la persona que escribe estas obras teatrales. Lo segundo, o sea, la puesta en escena, es todo el montaje que un grupo de actores, un director, dijimos también que teníamos maquillista, teníamos diseñadores de vestuario, teníamos gente de iluminación, ¿cierto? Personas que estaban haciendo todo lo del escenario, artistas incluso que hacen los fondos, todas estas personas generan un montaje en la puesta en escena. Se basan, ¿en qué se basan? En el texto escrito, se basan en la lectura. En la puesta en escena hay decisiones que tomar, decisiones importantes sobre los aspectos propios del montaje. Se toman decisiones sobre la escenografía, sobre el vestuario, iluminación, los movimientos de los actores, caracterización de los personajes, el maquillaje y todo esto que vamos a ver, entre otras cosas. Recordemos también que era muy importante en el texto dramático, en lo que está escrito, nuestro dramaturgo puede poner su visión de las cosas, puede poner sus sugerencias de cómo se van a ver los personajes, cómo van a actuar, cómo va a ser el escenario, cómo debería estar iluminado incluso, pero son sugerencias. ¿Quién es el que decide si estas sugerencias pasan al escenario, si pasan al teatro? ¿Cómo se llama el que decide eso? ¿Alguien se acuerda? ¿Quién manda en una representación? El director, excelente. Director teatral. Muy bien, el director teatral, Dayana y Janet. Él es el que decide en el teatro, ¿cierto? Pero el que decide primero, el que entrega esas grandes sugerencias, es el dramaturgo en el texto. Nuestro amigo el dramaturgo escribiría así, dentro de nuestra función conativa, nuestra función apelativa. Tenemos un mensaje que se envía y ese mensaje se envía a través de un diálogo. ¿De quién? Desde el emisor hacia el receptor, que pueden ser los dos actores que tenemos nosotros en el escenario. Ellos estarían dialogando y uno de ellos sería emisor y el otro receptor y viceversa. Estos papeles pueden ser invertidos usando la función apelativa o función conativa. ¿Qué es la función apelativa? Una función que se enfoca en el diálogo, en que una persona habla con otro. Se enfoca en lo que uno le dice al otro. Esta es nuestra función apelativa, nuestra función conativa. Entonces, lo más importante dentro de nuestro texto dramático, de nuestras grandes cosas que tenemos acá, diálogo, ¿entre quiénes? Entre los actores que están ahí en el escenario, que están dialogando, están hablando. Uno le dice una cosa al otro y el otro le responde. Así como lo hacemos nosotros día a día con nuestra casa, con nuestros amigos, pero esta vez representado en un escenario o representado en nuestro texto dramático. El texto dramático tiene ciertos elementos que hay que saber reconocer. Hay
A ver, tenemos elementos de la estructura interna y elementos de la estructura externa. Más adelante vamos a ver estas diferencias que podemos decir o qué es una estructura interna o qué es una estructura externa. Ahora, algunos de estos elementos, alumnos, los mostramos en la clase pasada, ya yo los hablé, los conversamos, pero es importante que se vuelvan a hablar, que se vuelvan a conversar para nosotros poder hacer un correcto análisis de lo que estamos viendo, un correcto análisis de cómo se desarrolla una obra o de cómo usted va a estar entendiendo ciertas obras. ¿Cuáles son estos conceptos, estos rasgos comunes, estas cosas que vamos a tener aquí? Las vamos a ver más adelante, que son específicas de nuestro género dramático. Antes de eso, quiero darles un paralelismo, quiero darles una comparación, quiero darles rasgos comunes que nosotros tenemos de nuestro amigo el género dramático, que es esta materia nueva que estamos hablando, y algo con lo que ustedes están mucho más familiarizados, que sería el género narrativo. ¿Saben lo que es el género narrativo? ¿Qué obras podríamos ver en el género narrativo nosotros? Cuentos, historias narradas, Excelente. podría ser la novela, el cuento, la fábula, etcétera. Sí, la novela, el cuento, la fábula, como dijo Milka, como dijo su compañero, todo lo que ustedes han visto o que probablemente han visto dentro de su vida, ya sea los cuentos cuando son más pequeños, las novelas ahora que están más grandes, las fábulas que nos tratan de enseñar, todas esas cosas que vimos anteriormente son del género narrativo. Y estas cosas del género narrativo tienen cierto acercamiento con el género dramático. ¿Cuáles serían estos acercamientos, estos paralelismos, estas cosas comunes? Primero, que los dos tienen una secuencia de acciones. Y esa secuencia de acciones sucede en un espacio y en un tiempo que están determinados. Estas acciones son realizadas por personajes. Y estos personajes se estructuran en presentación, nudo, clímax y desenlace, cosa que vamos a volver a hablar más adelante. Ahora, ¿a qué me refiero yo con una secuencia de acciones? Ya sea que estamos leyendo un cuento, una novela, o que estamos leyendo una obra de teatro, o una obra dramática, ¿qué vamos a ver qué hacen los actores? ¿Qué vamos a ver qué hacen los personajes? Una secuencia de acciones. Imagínense ustedes un cuento sobre Pedrito, el niño que se sienta, y es lo único que hace. Que no pasan acciones, que nada sucede, ni siquiera nos cuenta lo que está pensando el niño que está sentado. Simplemente nos dicen, hay un niño sentado en la silla. Bueno, que esa ya sería una acción, estar sentado en la silla ya sería una acción. Fome, sería una acción. Ahora, esa simple acción debe tener una secuencia, debe tener algo que la sigue. No sé, ya sea que el cabro se cae de la silla, se para, o llega alguien y le pega un guate por aquí, por allá, o un amigo le tira un avión de papel. Debe haber una secuencia que siga esa acción para que todo esto comience, para que se mueva. Una obra de teatro, lo mismo. Tenemos un personaje que va a estar haciendo cosas en el escenario, que va a estar haciendo cosas en la obra que está escrita. Si no, nadie iría a ver una obra sobre una persona que se sienta y no hace nada. No habría una secuencia de acciones, nada estaría sucediendo. A medida que van sucediendo estas cosas, a medida que todo va pasando dentro de nuestro texto dramático, se desarrolla siempre en el mismo orden, y este orden es el que vamos a ver más adelante: presentación, nudo, clímax y desenlace. Siempre el mismo orden, chicos, siempre todo bien ordenadito y se presenta de esta forma, porque es la forma correcta en que todos van a entender bien una obra de teatro y que todos van a entender bien de qué está tratando, cómo van los personajes, cuáles son las acciones que estamos viendo. Por eso se respeta siempre el mismo orden, o se trata de respetar el mismo orden. Y la diferencia principal que nosotros tenemos que meternos en nuestra cabeza entre este género dramático y el género narrativo, la principal diferencia es la forma en la que se presenta la historia. Ambas historias se presentan muy distinto. En la narrativa, nosotros
conocemos todo lo que está pasando porque hay un narrador, ¿cierto? Hay algo que nos está contando que sucede, que nos dice dónde están los personajes, qué edad tienen, que nos cuentan cuáles son sus amigos, sus enemigos, que nos dicen que el personaje está asustado, nos dicen, Harry está terriblemente atemorizado por lo que está sucediendo. El narrador, en el género narrativo, nos cuenta todo esto. Lo podemos percibir porque nos están diciendo cómo se siente el personaje. Ahora, ¿cómo podríamos nosotros percibir el miedo en una obra de teatro? ¿Percibir el miedo de un personaje? Por la expresión de los actores. Correcto, expresiones faciales, ¿cierto? Forma de actuar, a lo mejor como está hablando, la forma de hablar, aunque no se puedan ver las expresiones faciales cuando alguien tiene miedo. La comunicación no verbal del cuerpo, comunicación corporal también. Excelente, ¿cierto? Cuando hay alguien enojado generalmente está más alto, ¿cierto? Con el pecho afuera, aunque no podamos ver su rostro, podemos entender cómo se siente. Lo mismo que en una película. Emmanuel dice la música, sí, ¿ya? También puede ser un extra en las películas y en las obras de teatro. La música nos ayuda a entender qué está pasando. ¿No les ha pasado que están como en una película, va todo normal y la música cambia y ustedes dicen, esto se va a poner bueno? Así como que la música empieza ya, especialmente en las películas de acción, o en la película de terror, cuando la música se queda callada, uno dice, ¡ay, me van a asustar! Antes la música funcionaba mucho, mucho más que ahora. O sea, no funcionaba, sino como que era más intensa en las películas de terror, porque solo con la música llevaban al momento a las personas. Sí, como dice ahí, unamos lo que dice Janet con lo que dice Manuel de la música de Jaws, de Tiburón, creo que. Ya que esa canción de Tiburón todos la tienen en la mente y todos saben que es porque antes algo... igual el cine era mudo, entonces era una forma de entender las cosas. Ya, eso es anterior todavía. Y el cine mudo no tenía música como tal, ¿ya? La película muda era completamente muda y la música en las proyecciones de cine mudo las daba un pianista que estaba en vivo. Entonces, las personas proyectaban y había un pianista mirando la película y tratando de imitar las acciones de los personajes. Si se estaban pegando, el pianista le trataba de dar más ánimo a todo. Muy parecido, eso es muy parecido a lo que si ustedes ven una caricatura de Tom y Jerry antigua, también, la música siempre está ahí en el momento. Cuando a Tom le pilla los dedos, también el piano ¡pam! Trata de darnos el énfasis. Profesor, eso de la música, cuando estás así como usted dijo un momento, el ejemplo como eso cuando dijiste película de terror, sería como ejemplo Saw, cuando están casi siempre al final de las películas, ponen la música de Saw, como un momento como de, como que, ¿cómo decirlo? Cuando se bebe al personaje, el antagonista. Ya... Así, eso es lo que he visto. En la primera pasó eso en la primera. Ya. Sí, hay canciones que se tienden a repetir y que nos muestran ciertos momentos, ¿ya? Dentro de una película. En la obra de teatro también está la música, aunque tiende a ser un poco en segundo plano, ¿ya? En el teatro, donde en la parte del teatro donde la música es principal es en la ópera. ¿Ya? En la ópera, la música lleva a la obra. En la obra de teatro, la música es secundaria a la obra, solo es algo de ambiente. Giro argumental, dice Emanuel, claro, podemos ver ciertas canciones en ciertos giros argumentales de algunas películas y nosotros las reconocemos de inmediato. Algo va a pasar aquí, algo me dice que algo va a suceder. Hay un momento de tensión, viene el clímax y lo podemos sentir también en la música. Tanto en las películas del cine, en la mayoría de las películas del cine, como en las obras de teatro, no hay una voz que esté mediando entre nosotros y entre la acción presentada. No hay alguien que a cada rato nos esté interrumpiendo lo que estamos viendo y nos esté diciendo lo que pasa, porque sería bastante fome. Nosotros somos espectadores directos de esto.
Incluso cuando estamos leyendo el texto dramático, no hay nadie que nos cuente lo que está pasando, debemos interpretarlo por los diálogos de los personajes. ¿Se imaginan ustedes ver una película con una voz en off atrás que nos está contando todo lo que sucede? Así, pero todo. Juan se sienta, toma el vaso, mira enojado a la otra persona y habla. Y luego Juan habla. Como los pitufos. Claro, los pitufos, pero es que los pitufos no era todos los pitufos así, era una parte. Imagínate, todo el capítulo de los pitufos con la narración también sería un poco cansado. Ahora, esto sucede, y sucede en el texto, ¿cómo se llama esto? Texto descriptivo. ¿Nunca han escuchado texto descriptivo en una película? ¿O han leído texto descriptivo en una película? ¿O han escuchado audio descriptivo? Suena más como crítica, así. Ya, no, mira. Sí, en Netflix. En Netflix o en cualquier... Ah, Benjamín sí lo ha hecho. En Netflix o en cualquier plataforma de streaming, hay en selecciones de audio, hay uno que se llama audio descriptivo. ¿Para qué es este? Es para las personas no videntes. Ya, las personas no videntes, quienes obviamente no pueden recibir estas... esto que nosotros podemos recibir al mirar la película, que podemos ver que Juan está enojado, podemos ver que está tomando una taza de té, o podemos verlo tomar un cuchillo, la persona no vidente obviamente no puede percibirlo así. Por lo tanto, está el audio descriptivo que lo narra absolutamente todo, y nos dice, Juan mira enojado y toma un cuchillo. Después habla Juan. ¿Ya? Es un audio para las personas que no pueden ver la película y quieren escucharla de esta forma. Ahora, la semana pasada... también hablamos de esto, hablamos de la estructura que tiene la obra dramática. Hablamos de la presentación, del desarrollo, del clímax y del desenlace. Esto lo vamos a ver esta semana nuevamente con un poquito más de detalle. ¿Por qué lo repetimos? ¿Por qué lo volvemos a ver? Porque son cosas importantes que hay que saber reconocer y que hay que saber repetir. La idea es que usted, si alguna vez quiere escribir una obra o le dan ganas de escribir lo que sea, sepa armar bien esta estructura. O, si en algún momento decide analizar una obra, decide analizar una película, pueda hacerlo siguiendo esta estructura. Si usted entiende la estructura, va a poder descomponer las películas, las obras, y las va a poder imitar o las va a poder explicar mucho mejor a cualquier persona que se lo pida. Por ejemplo, si a usted le piden, oye, ¿me podrías contar esta película? Usted puede contar la presentación, el desarrollo, pero no contar el clímax. ¿Por qué no debería contarle el clímax a otra persona? Porque ya no tendría sentido verlo de nuevo, entonces ya como que ya se sabe toda la trama. Claro, ese es como el spoiler que le dicen, ¿cierto? En el clímax tenemos el momento de mayor tensión, es como lo más importante, donde se resuelven las cosas que se han estado viendo durante toda la película, durante toda la obra. Entonces usted se lo cuenta a alguien que le pidió, oye, cuéntame un poco la película, lo va a dejar ahí. Oye, ¿para qué la veo ahora? Pues si te pedí que me contara un poquito, no me que me la dijera y toda. Entonces... nosotros generalmente lo que deberíamos hacer si es que alguien nos pide que le contemos una obra o deseamos decirle a un amigo, un familiar, oye, tenés que ver esta película porque es muy buena, mira, te voy a contar de qué trata, ponemos la presentación y el desarrollo solamente y omitimos el clima que desenlace. ¿Por qué? Porque la presentación es nuestro inicio de la historia. Es cuando nosotros vamos a conocer a los personajes. Es el momento inicial. Si aquí han pasado, pero yo les digo, menos de 10 minutos de la película o de la obra. Cuando usted dice, ah, mira, en esta obra sale Juanito, Pedrito y Panchito. Aquí hay una circunstancia de equilibrio precario. En la presentación nos dicen cuál es el problema que hay. Se conoce con el nombre de conflicto dramático también. En la presentación, o sea, en el comienzo, cuando nos muestran el conflicto dramático, vamos a ver el enfrentamiento de dos fuerzas. Y vamos a ver cómo una de estas dos fuerzas quiere vencer a la otra a como de lugar. Entonces, en los primeros minutos de una película o de una obra, nosotros ya sabemos,
cuáles son los buenos, cuáles son los malos y qué es lo que quiere lograr nuestro amigo el bueno. ¿Será que quiere vencer al malo en una pelea mortal? ¿Será que el malo mató a su familia y tiene que vengarlos? ¿Será que vinieron del futuro unos robots a destruirnos a todos y es el deber de los buenos eliminarlos para recuperar la raza humana? Sea la que sea la razón, chicos, la podemos ver fácil y rápido en la presentación. El malo mató al perro y le guachipeteó el auto. Ya, ahí John Wick. Un ejemplo de eso de que el malo y el bueno, aunque realmente este ejemplo sería más que ambos son malos, por una explicación, porque si conoce la película Alien vs Depredador, de una de esas, al inicio se ve un conflicto así, y luego continúa la película, solo diré eso. ¿En Alien vs Depredador? Pues sí, porque en casi la mayoría de aliens, la mayoría son malos y los depredadores hay como un poquito, 1% de que algunos son buenos. Ya, sí. Pero también te lo plantean al principio. O sea, todo al principio uno ya se puede dar cuenta más o menos qué es lo que está sucediendo. ¿Alguna vez, a ver, películas como que lo muestran muy bien? ¿Alguien vio Terminator 2? Ya sé. Yo sí. Pero yo he visto otra película de Terminator donde la historia es muy diferente, ya que Terminator sí logró matar a John Connor. Ah, es la última. Spoiler. No, pero la última empieza así. Dicen al comienzo como que lo matan. Ya. Y mira, usando esa misma película de ejemplo, al comienzo de la película te dicen, oye, ¿sabes que el Terminator sí mató a John Connor? Está la embarrada. Y tú al tiro te enteras por qué Sarah Connor sigue picada con los Terminators, porque lo está buscando a todos, saben quién es el bueno, quién es el malo, y eso está en la presentación al comienzo de una película o de una obra de teatro. Eso se llama conflicto dramático. Luego viene el desarrollo. El desarrollo está al medio. Es una situación intermedia, ¿verdad?, que muestra la progresión de la pugna de las fuerzas en conflicto. Y esto va a terminar en nuestro clímax. ¿De qué trata esto? El desarrollo y el clímax, si bien el clímax está contenido dentro del desarrollo, el clímax es una parte especial del desarrollo. Ya presentamos quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Ya los conocemos, los entendimos. Sabemos que el bueno quiere matar al malo porque le robó al perro. Eso nos presentaron. En el desarrollo vamos a ver todo lo que el bueno está haciendo para ir a recuperar a su perrito o para ir a vengar a su perrito. Ya John Wick se metió, mató a 35 tipos y está buscando al verdadero asesino del perro, al que lo mandó a matar, así el que fue y le quemó la casa. Ese es nuestro desarrollo, ¿ya? John Wick entrando, metiéndose a un montón de fábricas distintas, matando a tipos con un mouse del computador, no sé, con un vaso de agua, con un lápiz, lo que sea. Y nuestro clímax llega cuando logra encontrar a este tipo, al principal, al que realmente mandó a matar a su familia, quemarle la casa, matarle al perro, a lo que sea. Cuando encuentra a este tipo, llega el clímax. Ahí empieza el clímax. Y el clímax es nuestro momento de mayor tensión, la pelea más importante. Cuando logra encontrar a este tipo, cuando se enfrentan, cuando tenemos al bien y al mal de frente luchando entre sí. Ahí está nuestro clímax. Y hasta ahí usted llegaría narrándole una historia a un amigo, ¿cierto? No sabéis que John Wick le mataron al perro, fue, mató 35 tipos porque era el más bacán del mundo, porque estaba buscando a este compadre, ¿cierto? Hasta ahí llegamos, porque si nosotros narramos el clímax, decimos, no, ellos se enfrentaron y John Wick lo mató con una pluma, no, ni siquiera un lápiz, una pluma de pájaro. Venía un pájaro volando, John Wick se la sacó y mató al otro tipo. Eso ya sería contar el desarrollo de la obra, sería contar el clímax de la obra y ya estamos matando todo el interés de la otra persona. Recordemos, el clímax es esta parte de mayor tensión, la parte más importante, donde tenemos al bien contra el mal, que se enfrentan y uno de los dos va a ganar. Uno de los dos debe ganar aquí, en nuestro clímax.
Y luego de que uno de estos dos gana, ya sea que gane el bueno o que gane el malo, viene nuestro desenlace. Y en el desenlace es nuestra etapa final, la etapa que viene después del clímax, cuando ya el conflicto se resolvió, cuando nuestro personaje logró matar a los que quería matar, logró vengarse, logró recuperar al perrito, a lo mejor lo revivió, qué sé yo. Ahí es nuestro desenlace. Se ordenan, se explican los incidentes, se explican todo lo que sucedió, y poco a poco la obra se empieza a calmar y nos conduce hacia un final. Los personajes obedecen a esa lógica interna del mundo dramático donde están insertos. Los personajes se calman, empiezan a conversar sobre lo que sucedió, tal vez se hacen nuevos amigos, ¿ya? Pero ya no vuelve a haber otro clímax, ya no vuelve a haber otro problema. El problema está resuelto y nuestros personajes deciden avanzar con sus vidas. Y esto se da en nuestro desenlace. La obra de teatro, por ejemplo, o sea, por lo tanto, la obra de teatro y nuestras películas que tanto hemos visto, son así, son planas, comienzan en nuestro, del principio hasta que llegan al clímax y es el momento de mayor tensión, y luego se vuelven a relajar en nuestro desenlace. La película se calma. Ahora, hay algo importante. Yo les dije que generalmente se sigue este orden, pero la obra dramática no tiene por qué seguirlo. Suele estar estructurada de esta manera, porque como yo les digo, es la forma en que la historia quede más clara para el espectador, para que ustedes como espectadores, el lector que está viendo, o sea, que está leyendo esa obra dramática, o la persona que fue al cine a ver la película, lo entienda de mucho mejor manera. Cuando la obra o la película está estructurada así, presentación, desarrollo, clímax, desenlace, es fácil de entender. Puede que la obra empiece desde el medio, justo en el conflicto. Puede que la obra empiece desde el final, que se empiecen a reconstruir los hechos de atrás hacia adelante. No importa cómo inicie, siempre va a tener una estructura interna, siempre va a tener presentación, desarrollo, clímax, desenlace. Aunque a veces parezca que está diferente, va a seguir una lógica que nos permite a nosotros ir estructurándolo así. ¿A qué me refiero con que una obra inicie por el final? ¿A alguien se le ocurre algo que inicie por el final? ¿O por el medio? Al final. ¿Cómo? No entendí. Que inicie desde una obra inicia desde el final, se refirió. Sí. The Walking Dead. Cuando es la primera temporada. Cuando se ve los zombies y todo. Creo que era cuando Bill estaba ahí. Ya, pero ahí después el Rick sale y continúa desde ese momento. No es como que tenemos un salto hacia atrás. Mira, que comience desde el final. O comienzo intermedio, es que no me acuerdo muy bien. Es que me acuerdo que en la temporada 1 era Rick que estaba como vio un montón de autos y salía una niña zombie, no me acuerdo bien. Sí, pero de ahí la tomamos como desde el medio, podríamos decir. Pero mira, aquí hay dos buenos ejemplos. Cristóbal y Janet tienen dos ejemplos buenos, Titanic y Deadpool. Si ustedes recuerdan Titanic, Titanic comienza con esta señora con Rose ya bastante viejita y ella empieza a contar la historia, o sea, comienza desde atrás hacia adelante. ¿Ya? Todo lo del Titanic ya sucedió. Rose está vieja, por lo tanto ya sabemos que es una sobreviviente, aunque esté al comienzo. Y desde ahí viajamos al pasado y empezamos a avanzar. Deadpool también. Tenemos, creo que en la Deadpool 2, Deadpool se está tratando de matar y dice, oye, no puedo matarme, no puedo, esto no funciona porque soy inmortal. Y nos dice, y yo les voy a contar por qué llegué a esta decisión en mi vida. Y ahí de nuevo nos vamos para atrás y comienza la película. Terminator también nos dice, mira, estos robots eliminaron a toda la humanidad,
ya no hay nada, estamos en el futuro, viendo cómo los robots se enfrentan a los humanos, y nos dicen, y lo, nosotros, la resistencia, logramos enviar un Terminator al pasado. Y también, nos vamos para atrás, vemos al Schwarzenegger a poto pelado, y comienza Terminator como la película. La Casa de Papel. Sí, creo que también ya están adentro cuando como que nos vuelven hacia atrás y nos empiezan a contar cómo fue que todo sucedió, cómo fue que se conocieron, ¿ya? Porque no empieza... medio. Claro, empieza, está como del medio. La Casa de Papel está del medio, no está del final. Cuando dicen, oye, ya estamos aquí adentro, pero así nos conocimos y nos vamos para atrás y hasta que alcanzamos y después seguimos avanzando. ¿Ya? A esto es a lo que me refiero con que no todas las obras van a empezar con Juanito Pérez desde que era un niñito. Aquí es como del chiquitito hasta que ya es viejo. Tienen ese desorden a veces, comienzan por el final, por el medio, viajan en el tiempo, nos muestran los recuerdos, pero de todas formas tienen esta estructura, ¿ya? No importa si hay un desorden en la forma en que se nos presentan los personajes y todo, de todas formas, luego la obra se ordena con presentación, desarrollo, clímax y desenlace. No importa si este desorden al comienzo, alumnos, siempre la obra se va a ordenar con esta estructura interna que les acabo de mostrar. Aunque la organización de la historia es la estructura básica, también hay elementos propios que son de la estructura interna, ¿ya? Estos elementos son los elementos que van a hacer que una obra funcione como tal. El argumento y el tema. El argumento y el tema son dos cosas que podrían parecer extremadamente parecidas, pero son bastante diferentes. Cada uno se compone con una diferencia del otro. ¿A qué me refiero con esto? Tenemos primero el argumento de la obra. El argumento es el orden de las escenas que se elige para representar una obra. Todas estas escenas juntas nos explican la historia. Y el tema es un elemento que hace referencia a la estructura interna. Habla del contenido mismo de la obra. El tema es sobre lo que se trata la obra. Algo que no se suele saber hasta que se llega al final y se analiza todo lo que se ha visto. Hay obras que nos presentan el tema de inmediato y hay obras que debemos verla ya, así como recién cuando estamos a la mitad, sabemos más o menos de lo que se trata. Sabemos bien el tema. Por ejemplo, Matrix, ¿ya? Matrix empieza y nosotros no tenemos idea de qué trata hasta que estamos como en la mitad de la película. Ahí recién nos damos cuenta de qué nos está hablando Matrix y podemos ver que el tema era como futurista, era que las máquinas están controlando a los humanos. Y el argumento es el orden que se elige para representar la obra, las escenas juntas que nos explican la historia, ¿ya? Ejemplo. Aquí está el ejemplo para poder ver lo que les acabo de decir. No es lo mismo el tema que el argumento. Por ejemplo, si hablamos de Romeo y Julieta, ¿ubican Romeo y Julieta? Así como al menos tener en la mente de qué trata. Sí. Ya, sí. No me refiero a que la hayan leído así, pero como que algo en la mente está de un pequeño recuerdo de qué trata Romeo y Julieta. Sí, profe, lo había hecho espíritu. Ya, también sirve. Miren, esta es una obra de teatro, pero clasiquísima, así como yo les digo, casi todos o la han visto, o han visto la película del, ¿cómo se llama este tipo? El rubio. No es el mismo... El de Titán. ¿DiCaprio? Sí. ¿DiCaprio? Ya. Bueno, DiCaprio tiene... DiCaprio actúa también en Romeo y Julieta, un poco más moderna. Está la obra de teatro, que es clasiquísima. Lo han hecho incluso parodia en Tom y Jerry, en Chespirito, como dicen por acá. Hay de todo. De todo, de todo sobre Romeo y Julieta. Ahora, esta obra de teatro clásica, su tema principal, el tema... es el amor verdadero. Tenemos otros subtemas, o sea, la obra habla de otras cosas. Habla de envidia, habla de rivalidad, habla de deshonor,
Pero ese no es su tema principal. El tema principal es el amor, ¿cierto? El amor verdadero que existe entre estos dos jóvenes, que recordemos tenían 12 y 13 años, eran chiquitos. En cambio, el argumento sería todo lo que yo a ti te cuento. Cuando tú le cuentas a alguien una obra o una película, le estás contando el argumento. Romeo conoce a Julieta en una fiesta del palacio y se enamora de ella, ¿sí? Muy clásico, ¿cierto? Amor a primera vista, muy princesa de Disney, ¿cierto? Lo vi, me enamoré, nos casamos al otro día y somos felices para siempre. Amor romántico y real con 2 y 3. Sí, eran pequeñitos Romeo y Julieta, eran muy jóvenes. Bueno, se enamora de ella, Julieta le corresponde, o sea, los dos se enamoraron a primera vista, pero, ¿qué pasa? Que son miembros de familias rivales, familias que no se llevan muy bien, hay uno del Colo y el otro es de la U. La pareja intenta defender su amor, aunque está este conflicto de las familias, aunque las familias se llevan como los perros y los gatos, ellos tratan siempre de estar juntos. Finalmente, Julieta finge su propio suicidio para poder casarse con Romeo. Romeo, que no sabe que Julieta no está muerta, también se mata para que el amor sea eterno. Julieta se despierta, ve que Romeo está muerto, así que también se mata. Trágico. Eso es una tragedia como lo habíamos visto la semana pasada, ¿cierto? No hay un final feliz. Luego las dos familias como que los ven y dicen, no, se mataron los cabros, ¿por qué? Somos tan pagos, andamos peleando, y se dan un abrazo y quedan todos felices. ¿Ya? Y se cambian de equipo y las dos familias se cambian para la Cato, ya para no estar peleando. Entonces, nos damos cuenta que el tema y el argumento son diferentes. Un tema es, ¿de qué trata esta obra? De amor verdadero. ¿Y cuál es el argumento? Lo que acabamos de contar, ¿cierto? Este pequeño resumen de lo que estamos dando. ¿Qué aclara la diferencia entre tema y argumento? Qué buena historia. Ya. Ahora vamos a ver algo bastante importante. Presentación de personajes. En el guión, en un guión, yo me refiero a un guión de película, en un guión de cine, o en un guión dentro de una obra dramática, hay distintas formas de presentar a los personajes. Como usted puede decir, oye, Juanito Pérez entra en escena, es así y asá. Cuando usted presenta un personaje siendo un dramaturgo, puede hacerlo de distintas formas. Puede hacerlo al comienzo de la obra, o puede hacerlo cuando un personaje entra en escena. Presentar a los personajes no es solo indicar el nombre, porque los personajes tienen un montón de cosas que son importantes. El nombre y la edad, siendo cosas bastante importantes que se presentan siempre al comienzo, el nombre en mayúscula y la edad entre paréntesis. También se puede hablar un poco del aspecto físico de ese personaje. Para poder presentar bien un personaje, usted debe tratar de captar el alma de este personaje en dos o tres líneas. Ahora, generalmente en teatro, los personajes se presentan de la primera forma que yo les dije. Se presentan al comienzo de la obra. ¿Por qué? En teatro se presentan al comienzo y en el cine se presentan a medida que van saliendo, que van apareciendo en escena. La principal diferencia aquí es que en el teatro vamos a tener, digamos que 10 personajes como máximo en una obra, 15 así si es una obra gigante, mientras que en el cine podemos tener una cantidad de personajes infinita. O sea, podemos tener 50 personajes en una película, y no los vamos a describir todos al comienzo, o si no vamos a tener que pasar como 10 hojas de personajes antes de que aparezcan, y cada vez que aparezca un personaje, no sé, en la página 35 del guión, vamos a tener que volver atrás y ver cómo era este personaje. En el cine se presentan a medida que van saliendo, en el teatro generalmente se presentan al comienzo. ¿Cómo se hacen? De esta forma que está acá. Esto es un guión de Las Niñas Arañas, ¿ya? Un guión de una película que es, bueno, este guión es una obra de teatro que fue adaptada a película, ¿ya? Y la vamos a ver más adelante.
para analizarla, para hablar de personajes, ver cómo podemos nosotros reconocer un conflicto, cómo podemos reconocer una presentación, el desarrollo, un clímax. Vamos a analizar esta obra de las Niñas Araña en las clases que vienen. Ahora, ¿cómo se presentan los personajes aquí? Se presentan en la primera hoja. ¿Por qué? Porque solo hay tres personajes en esta obra. Está Yasna, Elizabeth y Nicole. Nuestro dramaturgo, el creador de esta obra, nos dice, mira, Yasna tiene 13 años. Es la líder de la banda, es la más chica, pero es la líder. Por lo tanto, tiene una personalidad agresiva y dominante. Elizabeth, que tiene 17 años, o sea, es la mayor, es muy bella físicamente. Tiende a ser frívola y rivaliza mucho con Yasna. O sea, tienden a chocar sus personalidades. Y Nicole tiene 15 años, pero también tiene 8 meses de embarazo. Es de carácter ingenuo y su carácter es bastante espontáneo. ¿Para qué nos sirven estas presentaciones? ¿Para qué creen ustedes que serviría esta presentación en teatro? Esta pequeña descripción de los personajes. ¿A quién le sirve? A los espectadores. A los espectadores, no tanto. Porque cuando tú vas a ver una obra, esto, esta hoja de personajes, no te la dicen, no te la leen. Ah, ya, pensé que era como que lo narraban antes de... Pero entonces esto es para que los actores puedan entrar en personaje. Muy bien. Para los lectores, dice Manuel. Para el director, dice Benjamín. Y para los actores, dice Janet. Excelente. Ahora, digamos que tú eres actriz. Y te dicen, mira, aquí tienes el guión de tu personaje, tienes el guión y a ti te tocó hacer de Yasna. Tú, como actriz, vas a ver, ah, ya, Yasna tiene 13 años y eso, la edad, a lo mejor no importa. ¿Por qué no va a importar para la actriz? Porque el director definió que esa actriz servía de Yasna porque tal vez se ve más joven que las otras dos que la acompañan. Ahora, la actriz dice, ay, yo soy la líder y además tengo una personalidad agresiva y dominante. Por lo tanto, la actriz va a decir, tengo que actuar de diferente manera. Tengo que decir mis textos, decir mis frases, tal vez más firme que las otras actrices, tal vez hablar un poco más alto, moverme más físicamente. Tal vez cuando le hablo a una, doy un paso hacia adelante para mostrar que soy más dominante, ¿cierto? Mostrar más el pecho hacia afuera, como demostrar la fuerza interior que tiene nuestro personaje, que a pesar de ser la más joven y la más pequeña, es la líder del grupo. Luego, a otra actriz le dicen ya, tú tienes que actuar de Nicole. Ella lo lee y dice, ah, es ingenua y además es espontánea. Y está embarazada de 8 meses, por lo tanto, mi personaje no va a andar saltando por aquí y por allá. Tal vez se va a mover un poco más lento que las otras cuando vayan arrancando. Tal vez no va a levantar tanto la voz, se va a quedar más callada cuando las otras estén hablando, se va a encoger un poco cuando la estén retando. Todos esos pequeños extras que le sirven a nuestros actores o a nuestras actrices vienen aquí en la descripción del personaje. Mientras mejor es la descripción, mientras más completa es, el actor tiene una mejor idea de cómo interpretar a ese personaje. Si se dan cuenta también, esta presentación es súper simple y deja los aspectos de los personajes a la imaginación, ¿ya? Y nos está hablando casi solamente de la descripción psicológica. Físicamente, nos están hablando un detalle físico de cada una de estas personajes. Elizabeth, lo único que nos dice es que es muy bella físicamente. Es lo único que se debería fijar el director teatral para elegir a su actriz, que fuera una actriz que representara belleza. Y hay que tener ojo con Nicole, que tiene 8 meses. Obviamente no es necesario que la actriz esté embarazada, le podemos poner una guatita de esponja, ¿cierto? Pero es un detalle que debe estar. ¿Por qué? Porque el dramaturgo lo tomó como algo importante y es algo que
se va a ver en la obra, que se va a apreciar en la obra, que ella tiene esos 8 meses de embarazo. Hay algunos dramaturgos que son súper específicos con los personajes, que nos dicen, por ejemplo, es alto, de pelo canoso, tiene barba, además, siempre tiene el ceño fruncido, siempre está enojado, usa lentes, con mucho aumento, y camina encorvado. Podemos encontrar nosotros un dramaturgo que sea así de específico con los personajes, y ahí va a depender del director, ¿sabes qué? Sí, vamos a hacer el personaje igual como lo dice, estoy puro lesionado, pongamos cualquier tipo. Depende del director teatral si toma o no toma las sugerencias del dramaturgo, porque recordemos, el dramaturgo solamente puede dar sugerencias para nuestro director teatral y depende de él si las toma o no cuando lo representa en escena. Ahora chicos, ¿qué les voy a mostrar? Les voy a mostrar la pregunta esencial, pero les recomiendo que no la hagan todavía. Hay bastantes cosas de la pregunta esencial que las vamos a ver mañana. Y mañana también vamos a dar un tiempo para que la pregunta esencial sea desarrollada por ustedes. ¿Qué es lo que van a tener que hacer? Se los voy a presentar, les voy a dar un pequeño ejemplo también de qué van a tener que hacer. Van a tener que pretender que ustedes son dramaturgos, que ustedes están como si estuvieran haciendo una obra de teatro. ¿Y qué vamos a hacer en esta pregunta esencial? Van a describir un acto, que lo vamos a enseñar mañana, cómo se describen los actos, con una descripción pequeña o precisa. Van a describir un personaje que esté ahí en ese acto en cuestión y van a entregar una acotación para el personaje, cosa que también vamos a ver mañana. ¿Qué pueden hacer ustedes el día de hoy para avanzar en su pregunta esencial? Piensen en su personaje. Pueden inventar un personaje muy distinto a lo que podríamos ver. Ustedes pueden inventar un personaje que tenga 3 ojos, 2 antenas y alas moradas, si es que así lo quieren. O pueden hacer una descripción muy simple como la que acabamos de ver. Pueden ver Juanito, 25 años, es callado y no le gusta responder ante las amenazas. O pueden decir, Juanito, 25 años, es enorme, muy agresivo y tiende a levantar la voz. Piensen en su personaje, chicos, incluso pueden describirse ustedes mismos si es que quieren integrarse en esta pequeña presentación de obra ficticia que vamos a estar haciendo. El resto de la esencial, como yo les digo, lo que es un acto, una descripción de un acto y una acotación, la vamos a estar viendo mañana. Por mientras, si usted lo desea, puede avanzar pensando en un personaje o pensando en la forma en que usted podría describir este personaje dentro de su obra. Como yo les digo, pueden hacer una descripción súper acotadita, súper cortita, con solo los detalles más importantes que ustedes creen de su personaje. Si es alto, si es bajo, si es enojón, si es gritón, cosas que usted podría decir, oye, el director teatral necesita saber esto de mi personaje. Si es que está embarazado, si es que es muy flaco, si es que llora toda la obra, ya, si es que tiene cachos de demonio que esconde con un gorro, también lo pueden escribir. Usen su imaginación, piensen como si estuvieran escribiendo una obra y traten de describir a su personaje por mientras. Si es que lo hacen, me lo pueden mandar por WhatsApp y mañana lo podemos ver antes de comenzar la clase. Me dicen, profe, está bien la descripción de este personaje y lo trabajamos. El día de mañana, chicos, explicamos cómo hacer un acto y cómo hacer una acotación y vamos a dar un tiempito para trabajar la pregunta esencial. ¿Se entiende? ¿Alguna duda, pregunta, consulta? ¿No? Ya. No, profe, yo creo que ya. La pregunta esencial es mejor hacerla mañana. La descripción puede ser un párrafo. Emanuel, la descripción de un personaje máximo 2 líneas. Máximo. Sería como los ejemplos, ¿no? Claro, algo como el ejemplo. Igual mañana vamos a ver más ejemplos y vamos a estar trabajando eso. Pero se los dejo ahí por si quieren trabajar por mientras. Ya chicos, dejamos la clase hasta acá. Estamos...